Hoy se cumple un año de que terminó Soy Luna. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Qué sorpresa. Todavía me acuerdo del primer día que llegué a Buenos Aires. Me acuerdo el primer día que nos conocimos todos, que nos presentaron. Me acuerdo la primera escena que hicimos. Me acuerdo de cada momento y lo tengo tan tatuado en el corazón. Pero tan tatuado que justo entré a Twitter a ver qué estaba pasando, entonces entré a ver videos. Se me movió todo, se me movió todo, se me movió todo. Así sentí, reviví un montón de momentos. En realidad tampoco sé mucho qué decir porque es verdad que a veces las palabras sobran, como que a veces las palabras no llenan lo que uno quiere decir o expresar. Hay cosas más como de corazonada y más, ¿no? Más que no son tangibles. Están más abiertas a percibir más que hacen, más que a ver, a tocar. No lo puedo creer, no lo puedo creer. Pero como no saben ni qué escribir, no, o sea, no saben ni qué escribir, ni qué poner, ni qué decir, ni qué. Porque en realidad no sé. Porque lo único que podría poner es gracias. Porque es lo que más lo que quiero comunicar. Pero incluso un gracias me parece pobre, ¿no? Sin embargo, lo voy a decir. Gracias. Gracias a todos ustedes que formaron parte. Gracias a todos por crecer con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos por todo el mundo. Si los chicos llegan a ver este video, los mugrosos, los quiero con el corazón, con el corazón. Y a pesar de que no nos veamos mucho, porque cada quien está haciendo sus cosas en este momento, ustedes saben que yo los quiero muchísimo y que viven aquí, en mi corazón, y vivirán aquí por siempre y tienen su lugar reservado. Me acuerdo mucho de tantas, me acuerdo cuando empezábamos y justo había terminado Violeta y había sido un éxito tremendo esa serie. Entonces, obvio que existían ciertas comparaciones, no ciertas, existían todo el tiempo comparaciones de Violeta, pero Violeta, y nosotros traíamos lo nuestro, ¿no? Y cuando terminó Soy Luna, yo llegué a la conclusión que detrás de algo tan grande existen sueños muy grandes. Pero no nada más se vale soñar, porque solo soñando, no sé, hay que soñar y hay que ir por eso, ¿no? O sea, hay que buscar la manera de encontrar el camino y ejecutarlo de la manera más analítica y más Bochito, ¿me bajas tantito? Gracias. Entonces, ay, qué bruto. Perdone. Les juro que me encantaría decirles, loco, pero tengo un nudo en la garganta. Estoy bien, estoy muy bien, estoy muy bien. Pero
No puedo creerlo, o sea, son tantas cosas, son tantos momentos, son tantos todo que, loco, a ver.